Hablamos ahora de Portezuelo del Viento. El Senado dio la aprobación a este acuerdo entre la provincia y la nación. ¿De qué se trata? Dirá usted, tantas veces lo escuchamos. Emiliano, ¿por qué no nos contás detalles, por favor? Fernando, se trata del acuerdo que hace algunos días nada más terminó de cerrar Alfredo Cornejo con el gobierno nacional para que se emitan letras por un valor de 1.023 millones de dólares y de esa forma, desde Mendoza, se inicia el proceso de licitación por Portezuelo del Viento, aquella obra anunciada en muchas oportunidades pero que nunca comenzó. Y desde el oficialismo tienen la expectativa de que finalmente, en octubre próximo, se pueda hacer el llamado a licitación. Una licitación internacional que demandará unos 6 meses aproximadamente para en marzo estar adjudicando la obra. Estamos compartiendo imágenes de la sesión en la Cámara de Senadores con una votación que terminó con 28 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones, las del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Vamos a escuchar a 13 de los senadores del oficialismo, el Partido Justicialista y el Frente de Izquierda con cada una de las posturas respecto de una obra muy anhelada por todos los mendocinos. Que establece un reembolso para la provincia, donde la nación va a depositar a la provincia 1.023 millones de dólares en letras no transferibles. Así que bueno, es vía verde para la obra tan anhelada y tan esperada para todos los mendocinos, que es Portezuelo del Viento. Una obra que va a generar energía, una obra que va a generar muchísimos puestos de trabajo y una obra que la verdad va a traer mucho progreso para la provincia de Mendoza, ¿no? Era un proyecto que no se puede votar en contra. Digo, en definitiva, lo que se ha firmado es que la provincia va a recibir el dinero ahora en dólares. Lo que han cambiado, bueno, son todas las reglas de juego. Ahora la responsabilidad pasa a la provincia, ya la nación se desliga de esa obra, que era el compromiso inicial asumido. Pero bueno, en definitiva nos queda todavía la esperanza de que algún día se licite y se empiece la obra, que es lo que ansiamos no solo la gente de Malargüe, sino bueno, toda la gente del sur de la provincia. Es un convenio donde Macri y Cornejo, sin consultar, digamos, previamente a la legislatura, a otras fuerzas políticas, deslindan la responsabilidad de la nación en la construcción de Portezuelo del Viento. Y esta queda a cargo de la provincia con un prorrateo de fondos que se supone que va a ir llegando sin un estudio convincente de si esa cantidad va a ser suficiente para poder construir efectivamente la obra. Recordemos que en la desesperación que se tiene de hacer estos anuncios de tipo más electorales, ya fracasó la anterior promesa de Macri y de Cornejo y del ministro Kirchner, que era financiar esta obra mediante el programa de PPP, ¿no es cierto?, de participación público estatal. Bien, ¿vamos a dar los números? Dale. Porque ahí escuchamos todas las voces, ¿eh? Voces a favor, en contra, aquellos que no podemos ir en contra de, pero entendemos sí, que acompañaban. Es más de lo mismo y ese tipo de cuestiones. Sí, el gran temor que tienen muchos, incluso fuera de micrófono, es el dinero, el financiamiento. O sea, que aparezca la... Claro, porque la primer cuota se va a desembolsar, pero son 1.023 millones de dólares que va a terminar aportando el próximo gobierno nacional, que no se sabe quién va a ser. Esa era la duda que tenían, pero el acuerdo está firmado. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses y años, porque es una obra muy importante. Debería ser un acuerdo entre estados y no entre gobiernos, ¿no? Sí, totalmente. Los gobiernos administran circunstancialmente durante un periodo de tiempo determinado por la Constitución a partir de una elección. La diferencia es que ahora el compromiso lo va a tener la provincia para con las empresas. Uh-huh. Por si hay una deuda, digo, decía, a futuro. Lo último esa que es decía la deuda. Jiménez. Muy bien, bueno. Acuerdo entre la provincia y la nación, la licitación ahora es a cargo de Mendoza, a diferencia de los proyectos anteriores. Ya hubo 4 convenios o acuerdos anteriores. Siempre se planteaba desde la nación realizar esta obra. El financiamiento se hará con fondos nacionales. Son 1.023 millones de dólares en letras intransferibles. Solamente para este proyecto que llegará a Mendoza. No se pueden utilizar para otra cosa. Avanzamos porque este acuerdo provincia-nación ya tiene una fecha estipulada, que es el próximo mes de octubre, para el llamado a licitación. Con el primer desembolso, 6 millones de dólares. Que se entienda, de estos 6 millones de dólares, por eso escuchamos a todos. De esos primeros 6 millones de dólares a los últimos 1.000 y pico, la verdad que hay un trecho bien largo. Pero bueno, forma parte del proceso, habrá que ver. Y son por lo menos 5 años. Para marzo, dicen, estar haciendo la apertura de los sobres. De aquellas empresas interesadas en construir esto. Esto, y mucho más que esto. Fíjate en la siguiente placa, porque aquí es donde está
el universo de la obra, lo complejo de esto. Es el dique, es la central hidroeléctrica, pero también son nuevos tramos de la ruta 145 y la ruta 226 y la reubicación de las loicas. Lo que significa que quien asuma este compromiso como obra seguramente será una UTE, un conjunto de empresas. Una se va a dedicar a construir la presa, la otra a construir los caminos, la otra al tendido eléctrico y finalmente hay una última empresa que tendrá que construir nuevas viviendas para los residentes para de, las loicas. Por eso es que la licitación es a un plazo de unos 6 meses para que las empresas puedan conformarse y presentar sus propuestas. El plazo de ejecución es de 5 años. Acá vemos la animación, decíamos recién fuera de cámara, que es donde realmente se aprecia en toda su dimensión esta obra, que es mucho, pero es mucho más grande que Potrerillos. Yo no recuerdo cuántas veces... Cinco veces es la generación de energía, podría llegar a ser. En cuanto a la generación de energía y en cuanto a infraestructura, me apuntan acá que al menos 4 veces más grande que la obra de Potrerillos. Verdaderamente observando, insisto, esta animación y quienes conocen este lugar de la geografía malargüina, verdaderamente impacta, ¿no? Y el costo de una obra en ese lugar de la geografía de Mendoza, claro que ¿no? sí, pero esperemos que esto sea de verdad y se pueda avanzar. ¿Me dejás un cachito, Emi? Nos venimos para este lado y con Marcelo Torres. Torres, vos hace muchos años que te dedicas a esto. Qué buena animación. Sí. ¿Cuántas veces escuchaste esto? Oh, mucho tiempo. Muchos años. Ojalá se pueda llegar a concretar y las próximas generaciones, incluida la nuestra, podamos gozar de esto porque es 4 o 5 veces más de lo que hoy tenemos aquí en Potrerillos, a 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Este es uno de los proyectos más antiguos que tiene la provincia de Mendoza en materia hidroeléctrica, montado sobre el Río Grande, que es, de los ríos que tiene Mendoza, el único que no ha sido regulado y es el más caudaloso. Para que tengan idea, ustedes y todos los mendocinos tengamos ideas, los 4 ríos que están al norte del Río Grande, los 4 hacen un solo Río Grande, imagínense ustedes. Es extraordinario porque resolvería el problema con La Pampa, el litigio que se tiene con el río Atuel, podríamos llegar a hacer el canal marginal, podríamos trasvasar parte del Río Grande al río Atuel. Hace más de 50 años que se ha proyectado, se ha programado esta obra y estamos a punto de comenzar a que se ejecute, por lo menos el llamado de licitación. Mire, hay un origen cercano a todo esto y tiene que ver con la famosa promoción industrial que gozaban en los años fines de los 80, durante todos los 90, las provincias vecinas a Mendoza, San Luis, San Juan, inclusive algunas del sur de Mendoza, no La Pampa, porque La Pampa también enjuició a la nación por una suerte de los efectos que generaba en su contra la promoción industrial. Recibimos muchas injusticias por los beneficios que tenían las provincias vecinas, hasta que sobre fines de los 90, durante la gobernación de Arturo Lafalla, se decidió directamente demandar a la nación. Ese juicio seguía, avanzaba y tenía, como lo tuvo La Pampa y otras provincias, una suerte de que se iba a ganar. Eran aproximadamente $1,000 millones por los efectos nocivos que había generado en la actividad productiva de Mendoza la promoción industrial de las provincias vecinas. ¿Qué pasó? En el 2007, Julio Cobos, gobernador de la provincia, y Néstor Kirchner, que luego conformarían la transversalidad, la famosa concertación de aquellos años, firmarían, dicen algunos, un acuerdo en el agua. Fue más bien verbal, donde Néstor Kirchner convenció a Julio Cobos de que sacara, levantara la demanda que había en contra de la nación a cambio de que se le hiciera esta obra a la provincia de Mendoza. Se rescató ahora, durante la administración de Macri en la nación y la de Cornejo aquí en la provincia. La única foto que veíamos recién de una firma, de un acuerdo, es la que tenía como protagonista a Alfredo Cornejo y a Rogelio Frigerio, el ministro del Interior. Esta es un poco la historia y también la historia política de tantos desaguisados que se han generado entre las administraciones nacionales y el resto de las provincias, beneficiando a algunas y perjudicando a otras, como el caso de Mendoza. Ojalá se cierre un capítulo y comience, en verdad, lo que más nos interesa a todos. Claro, es decir, del que dicho al hecho. Vamos a los bifes porque si no, esto es recurrente y parece ser hasta circular el asunto.